Este domingo la población se prepara para recibir el Día del Peatón. Paseños nos cuentan qué tienen planificado. Como soy del Alto, yo tengo previsto ir, digamos que a Satélite, a pasarla bien así con mi familia, ir a pasear por esos lugares. Yo creo que con mis amigos también, esa parte voy a ir a participar. Sí, voy a salir a hacer un poquito de esto, de caminata, de deporte. Generalmente caminamos, ¿no? Caminatas. Sí, caminar. Es un buen día. Son varias las actividades que se realizarán por el Día del Peatón que se llevará a cabo este domingo. Entre ellas están la Bicicleteada por la Paz, la misma que contará con un recorrido por la ciudad desde la Estación Central hasta la Iglesia de San Miguel. La concentración será desde las 9:30 de la mañana y la salida será a las 10 a.m. Otra de las actividades es la Manca Jornada, donde la población podrá disfrutar de la deliciosa comida paseña al aire libre en el Paseo del Prado, además de que existirá un escenario con grupos en vivo. Por último, se desarrollará la actividad Muévete por la Paz, donde se podrá coleccionar stickers en cada estación de las rutas peatonales, esto para participar de rifas y otros sorteos. Para esta jornada es muy importante llevar las medidas de bioseguridad, así lo asegura la población. Tanto barbijo como la mascarilla también en este caso. Hay que seguir protegiéndose, tenemos que seguir protegiendo, porque seguimos con esa, con la pandemia que estamos ahí atravesando. Con las medidas, el barbijo, máscara facial, tener nuestro sanitizador. Si usted saldrá de paseo a realizar alguna actividad física, no olvide llevar el protector solar, una gorra, paraguas y el botellón de agua para disfrutar de la jornada del Día del Peatón.